15 kilómetros del corazón de Mexicali y a 35 kilómetros de la frontera con California, en el ejido Choropo, se desarrolla una guerra por el agua. A pesar de las batallas en el desierto entre policías y opositores a la cervecera, Constellation Brands, la maquinaria avanza. El rancho Mena es cuna de la resistencia. Agricultores y activistas se reúnen para planear estrategias para evitar el saqueo del agua del Valle de Mexicali. En el Valle de Mexicali ha habido agricultores que han tenido muy baja producción en la planta en las cosechas de trigo, en las cosechas de algodón, alfalfas y todo tipo de siembras por falta de agua. Entonces ya no es posible que del Valle de Mexicali nos quiten más agua, ¿no? Ya no es posible. Entonces, y menos para producir bebidas alcohólicas cuando nosotros estamos produciendo alimentos. El conflicto se remonta a 2015, cuando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali garantizó a la cervecera estadounidense 20 millones de metros cúbicos de agua al año a cambio de la inversión de 1.200 millones de dólares y la generación de 750 empleos fijos. Se dan permisos de agua, por ejemplo, de la CESP, cosa que no es competencia. Esta agua que vemos aquí correr son aguas nacionales. Solamente la Conagua tiene la facultad, a través de los módulos de riego a su vez, de determinar, ¿verdad?, los volúmenes y las cantidades que le corresponden a los ejidatarios. Constellation Brands asegura que su consumo anual de agua será menos de la mitad de lo comprometido, 7 millones de metros cúbicos. La manifestación de impacto ambiental refleja una factibilidad de disponibilidad de agua de 20 millones de metros cúbicos anuales. Factible no significa uso. Según los propios datos de la compañía, para producir un litro de cerveza ocupa 3.25 litros de agua. Tanto el gobierno estatal como la cervecera aseguran que no hay de qué preocuparse y que la planta consumirá menos de 1% del volumen de agua que anualmente recibe Mexicali. La empresa ha solicitado al gobierno de Baja California una factibilidad de uso de hasta 7 millones de metros cúbicos en el máximo de su nivel de operaciones, que será por allá por el 2024, entre 2021 y 2024. Lo cual, de acuerdo al diagnóstico y al estudio que tiene la propia autoridad, le es posible poder otorgarle esa factibilidad para uso industrial, sin poner en riesgo, esto hay que señalarlo, sin poner en riesgo una sola gota de agua para el Valle de Mexicali. Mexicali es una zona desértica en la que nunca llueve. Vive del binacional Río Colorado. Desde hace 18 años, la cuenca del Río Colorado ha registrado un descenso sostenido en sus presas. Y según el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, se encuentra al 53% de su capacidad. Mientras que desde 2015, la Conagua advirtió que el acuífero del Valle de Mexicali, en veda desde los años 60, está sobreexplotado. Las alarmas se prendieron nuevamente cuando el gobierno estatal publicó un decreto para eximir el pago de derechos de agua a quienes construyan una planta de tratamiento de agua residual. El gobernador, el 23 de junio del año pasado, saca un decreto del Ejecutivo, sin número, inclusive es un decreto que no tiene número, donde él está ofreciéndole a Constellation Brands que en vez de que pague 54 pesos con 85 centavos por cada metro cúbico de agua, solo paguen 19 pesos con 55 centavos. El descuento para el número, para el volumen de agua que van a manejar, representa 58 millones de pesos mensuales menos de pago. Y más que nunca, estamos convencidos de una cosa: es juntos o no es nada. Es juntos o no es nada. Estamos comprometidos a invertir 4.500 millones de dólares en México. A 2 meses del enfrentamiento, Constellation Brands se deslinda de la violencia y asegura que quiere empezar de nuevo. Nosotros llegamos a Mexicali para sumar y generar un desarrollo integral
Y por eso lo que queremos es entablar este diálogo y asegurar que toda la contribución de la compañía, de la cervecería, se dé en conjunto y de la mano con la comunidad mexicana. Pero en el Rancho Mena persiste el recuerdo de la batalla del agua, las detenciones, la persecución judicial en su contra, y nadie piensa bajar la guardia. En el futuro, si trabaja la cervecería, nos quitan el agua, ¿qué voy a hacer con mi tierra? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer los miles de agricultores que dependemos, nuestras familias, de la agricultura? Con imágenes de Fernando Dávila desde Mexicali, para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.